cómo queda nuestro labbook en versión amplia de Benito Juárez, el cual contiene una galería de cada una de sus etapas y sucesos, un interactivo móvil, la sección Descubre el lema, dos billetes referente a este personaje histórico y una reseña breve del Benemérito de las Américas. Asimismo, encontrarás un lienzo en color negro sobre los sucesos más relevantes de este personaje. Si quieres hacer tu propio labbook, tienes que seguir viendo este video. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Como siempre, saludándoles de parte de la maestra Joss. Y en este video realizaremos paso a paso un labbook con el tema de Benito Juárez. Materiales: dos folders tamaño carta de color, lapicera completa, hojas tamaño carta de color, un broche mariposa pequeño y tu material impreso, el cual encontrarás la liga en la descripción de este video. Utilizaremos el folder número 1. Cada extremo lo centraremos de esta manera, lado derecho al centro. Muy bien. Ahora del lado izquierdo. Eso es. Perfecto. Ya tenemos el cuerpo con el primer folder. Es tiempo de colorear todo nuestro interactivo. Te sugiero que te tomes el tiempo para realizar esta actividad, ya que es amplio el interactivo para nuestro labbook. En estos videos simultáneos, estoy abreviando prácticamente la manera en cómo estoy coloreando todo el material interactivo. La creatividad es importante para realizar nuestro propio labbook. Yo he utilizado colores y plumines de color. Y así queda todo nuestro material impreso. Con mucho cuidado, es hora de recortar todo nuestro interactivo, de esta forma. Si en algún momento crees que voy muy rápido, te sugiero pausar el video y continuar hasta cuando tú lo quieras. I'm just a sinking ship in
Para recortar la manzana y el conejo, debes observar cómo lo hago yo, ya que este a la misma vez se forma como si fuera un pequeño libro. Cuando hayas terminado de recortar todo tu material interactivo, usaremos el folder número 2. Lo cortaremos a la mitad. La primera mitad la dejaremos aparte y la segunda mitad la doblaré a lo largo y cortaré para que se vuelvan 2 mitades. Cada una de ellas las pegaré en el folder número 1, en cada extremo, derecho e izquierdo. Es tiempo de usar el interactivo Benito Juárez y centrarlo en nuestro labbook del folder número 1. De esta manera. Al reverso debemos de pegar las respuestas que corresponden a cada una de las preguntas. Excelente. Ahora, del lado derecho, pegaremos la galería de Don Benito Juárez. Así. Del lado izquierdo pegaremos la manzanita y el conejo. Asimismo, la imagen representativa de Don Benito Juárez, hecho presidente de la nación. Perfecto, ya tenemos la primer parte de nuestro labbook. Ahora vamos con la segunda. Con la otra mitad del folder número 2 sobrante, pegaré en cada extremo una hoja de color tamaño carta, utilizando un poco de Durex. Ahora realizaremos el interactivo móvil. Con el broche mariposa la insertarás en la primera hoja natalicio de Benito Juárez para posteriormente introducirla también en la segunda hoja de este interactivo, de esta forma. Debes de tener precaución de no lastimarte. Ahora abriré las dos patitas de este broche, de esta forma. Excelente. Nuestro interactivo es movible.
Al reverso le pondré un poco de pegamento adhesivo y lo colocaremos de esta forma en nuestro folder número 2. Exacto, es funcional. Ahora, en cada extremo, derecho e izquierdo, pegaré el lema, el billete de 20 pesos, descubre el lema y la imagen impresa del billete de 500 pesos. Muy bien, ahora cerraré cada una de las hojas, derecha e izquierda. Tomaré el sobre, realizaré los dobleces, coloca un poco de pegamento adhesivo en cada una de las pestañas de este sobre y pégalo de esta manera. En su interior colocaremos la famosa frase por la que es recordado Don Benito Juárez. Me refiero a estas florecitas donde se encuentra la frase. Ahora trabajaremos con la selfie con Benito Juárez. Pegaremos cada uno de los lados de esta forma. Está en el modo de niño. Y en el modo de niña. Muy bien. Recuerda que este interactivo no solamente es para exponer tu tema, sino para poner en juego tus conocimientos con tus familiares o tus amigos. Tomaré el folder de esta manera y la giraré así. Aunque pareciera estar al revés nuestra actividad, estamos bien. Proseguiremos a pegar la reseña sobre el natalicio de Benito Juárez en la parte superior de nuestro folder número 2. Así. Ahora, con una hoja de color, la doblaremos en 6 partes iguales, de esta manera. We'll be right back.
you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Podemos agregar también un par de florecitas en cada lado. Y así es como nos queda. Ahora vamos con la última parte y me refiero a la portada de nuestro lapbook. Pegaremos una florecita en cada lado, derecho e izquierdo. Mientras que Benito Juárez lo cortaremos a la mitad y cada una de ellas la pegaremos de esta manera. Su nombre lo colocaremos en la parte superior de nuestra portada, de esta forma. Bien, así es como debería de quedar el lapbook. ¡Excelente trabajo, chicos! Si la información te fue útil y este video te ayudó a realizar con éxito el lapbook, por favor comenta, déjame un like, suscríbete y activa la campanita.